Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Gracias por darle click a este video. El día de hoy estamos haciendo una reparación de una licuadora Oster reversible de las All Metal Drive que ha dejado de funcionar. Hicimos la prueba de la tarjeta. Acuérdate que en nuestro canal tenemos un video para saber si la tarjeta está buena. En ese caso, la tarjeta de esta licuadora está funcionando, pero el motor no gira para ningún lado. Además, un detallito que vamos a ver acerca de la fabricación de estos motores reversibles, sobre todo del rotor. Vamos a poner atención ahí en el rotor, en el conmutador para ser más precisos. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal, es totalmente gratis, dándole clic en el botón que está aquí abajo que dice subscribe o suscribir y activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos, tips o video reviews. Ahora sí, vamos a ver los saludos de este video. A continuación. Para todos ustedes, gracias por seguir Rover Networks y formar parte de esta gran comunidad que es tuya, es para ti. Ahora sí, vámonos al video. Bueno, pues primero vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar unas pinzas de presión, un desarmador de cruz y una pequeña llavecita de 5 16 avos para quitar este coplecito que va en el vaso. También vamos a necesitar un multímetro para poder realizar las pruebas necesarias. Lo primero que tenemos que hacer es retirar los cuatro tornillos que vienen por la parte de abajo. Ya que los quitamos, bueno, voy a aprovechar aquí para mostrarte el modelo de esta licuadora. Vamos a ver si se puede ver. Ahí está, el modelo es el BRLI07-R00-013. Vemos que es a 120 voltios y es a 600 watts. Bueno, ya retiramos los cuatro tornillos, le vamos a dar vuelta para sacarlos. Y hay que guardarlos muy bien porque los vamos a necesitar. Ya que sacamos los tornillos, vamos a levantar con cuidado las cuatro patitas. Bueno, ahí salió ya. Y aquí tenemos el motor. Una cosa que me han preguntado muchas veces, ¿cómo va el orden de los cables? Bueno, pues aprovechamos para decir que el orden de los cables va amarillo, rojo, gris y blanco. Los cables van amarillo, rojo, gris y blanco. Muy bien, pues aquí tenemos el motor. Aquí tenemos también los triacs. Aquí tenemos los triacs, el triac 2, el triac 1, el relay, porque a veces el relay nos falla bastante. El fusible, aquí podemos ver el fusible. Y pues propiamente el motor. Vamos a quitar el motor. Lo desconectamos eléctricamente y ahora lo desconectamos mecánicamente con la llavecita de 516 que ya se me perdió. Aquí está, la vamos a poner aquí. Para eso es este agujerito, para que tú allí pongas la llave. Ya que la pusiste, con un trapito o con otra llave o con la mano, vamos a dar vuelta en sentido antihorario hasta que, ya vieron, sale con todo y el buje. Entonces, pues bueno, ya esto lo hacemos a un lado y aquí tenemos el motor. Vamos a desarmarlo para que ustedes puedan ver cuál es el problema que tiene. Yo lo intenté reparar pero no se pudo, tuve que tomar la decisión de comprarlo nuevo. Vamos a enseñarles por qué. Lo primero que tenemos que hacer es quitar los carbones
Los carbones quitamos aquí, doblamos esta lengüetita que trae, abrimos y sacamos. Aquí vemos uno de los carbones. Y sacamos el otro carbón. Ahí está. Y este cable blanco pues es el que va a línea en la tarjeta. Más adelante vamos a ver la tarjeta, así es de que quédense en el video, no se vayan. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a prensar esta parte de aquí del motor, pero no de la rosca. Lo vamos a prensar de la parte de abajo sin estropear la rosca. Aunque este motor ya no sirve, pero igual si la reparación que hice yo, que a mí no me funcionó, les funciona a ustedes, pues igual ya saben cómo hacerlo. Vamos a prensar aquí. Ahí está, y con una llave de 7/16 o de 11 milímetros vamos a quitar esta tuerca. Recuerden que el orden es muy importante, así es de que primero está la tuerca, va al último, luego va un espaciador o una rondana, después sacamos el aspa, el circulito que está hundido tiene que ir hacia arriba, ¿eh? No se vayan a equivocar aquí, y después otro espaciador o rondana. Trae dos tornillos, aquí trae uno y acá trae otro. Con uno de estos desarmadores lo podemos quitar. Sacamos la base del motor, ahí está, y sacamos la otra base. Listo. Ahora sí, separamos el estator, el campo, que más adelante vamos a compararlo con otro motor. Vamos a compararle las resistencias entre cada bobinado, pero por el momento lo vamos a poner a un lado. Este es el rotor y este es el conmutador. La falla que tiene este modelo, o la falla que a mí me presentó después de tantos años, el problema que yo tuve es que cada filamento de los, pues aquí se puede apreciar mejor, cada filamento del embobinado del rotor, al momento de que lo unieron y aplastaron aquí el rotor para hacer la conexión eléctrica, con el paso del tiempo empezó a perder fuerza el motor. Para un lado giraba bien y para el otro como que no giraba tan bien, y empezó a roncar y sobre todo a perder fuerza. Miren, de un lado, ahí está, ¿ya vieron? Se soltó la conexión y queda libre. Vamos a ver en los demás. En este yo le resolví, pero miren, la conexión está suelta también aquí. ¿Ya vieron? Este es el síntoma que tiene, esta es la falla que presenta. Yo digo que es un defecto de fabricación, o más que de fabricación, de diseño. Miren, aquí está otro. La conexión está suelta, la conexión está perdida. Vean. Vamos a buscar otro. Este no se desoldó. Pero fueron muy pocos. Aquí está otro que ya se desoldó. La reparación que hice yo fue soldarle este alambre, soldarlo de nuevo al conmutador, pero como se calienta por la velocidad y la fricción, pues la soldadura se derritió otra vez y pues ya no sirvió. Pero este es el principal problema. Y el síntoma característico de que esto le está ocurriendo a tu licuadora es que empieza a perder potencia y empieza como a roncar. Ya no te hace bien las cosas. Entonces no sé si vean aquí cómo está diseñado este conmutador. Estas láminas que están aquí están dobladas y está prensado el alambre del bobinado, está prensado entre el conmutador y esta lengüeta. Entonces si se pasan de presión al momento de hacer la prensa, pues obviamente que el alambre se va a cortar. Y si no se va a cortar del todo, se va a lastimar y se va a mellar. Y con el paso de la corriente
Y el paso de los años, pues obviamente va a terminar trozándose como se trozó aquí. Entonces ahí se ve mejor. Ya con eso que se soltó, pues ya obviamente ya no se completa el circuito del conmutador. Y pues ya no hace bien el campo, ya no gira el motor. Esta fue la falla que tuvo esta licuadora. Y como les comento, el principal síntoma pues fue el de que perdía potencia. Bueno, pues vamos a probar el estator, el devanado viejo con el devanado nuevo, para ver si las medidas que nos da el antiguo coinciden con el nuevo, para saber si está bueno. Vamos a probar primero gris amarillo. Gris amarillo da 1.9. Gris amarillo 2, 1.9 está bien. Ahora, gris rojo 5.5, gris rojo. Gris rojo 5.8, 5.7, prácticamente está bien. Y por último, escobilla, que es uno de los blancos, y el amarillo, y nos debe de dar un ohmio o cero ohmios. Debe de haber continuidad entre el escobilla y el amarillo. Entonces vamos acá, amarillo y escobilla, y nos da cero ohmios. Ahora vamos a hacer una prueba en vivo o en caliente de la tarjeta, para lo cual vamos a necesitar poner nuestro multímetro en la escala de Hertz, porque si la ponemos en la escala de voltaje alterno no nos va a servir. Vamos a probar la tarjeta y vamos a hacerlo en la escala de Hertz, ¿ok? Entonces va a estar vivo, va a haber corriente aquí, así es de que hay que hacerlo con mucho cuidado, no hay que tocar ninguna cosa de la placa, porque esta es una placa viva. Así es de que vamos a conectar a la corriente nuestra tarjeta sin el motor. Vamos a regresar a voltaje. Vamos a ver si puede salir aquí también junto con esto. Vamos a ver en la entrada de voltaje, vemos que tenemos 121 voltios. Ahí se alcanza a ver 121 voltios. Y en el conector que dice J3ML no debe de haber nada. Ahí lo ponemos en estos dos y pues no hay nada. Pero damos power y tenemos que oír que arranca el relay, y aquí tenemos que tener entrada de línea. ¿Está bien? Vamos a dar power. Escuchemos. Ahí ya encendió. Voy a desconectarla para que escuchen el clic. Voy a volver a pulsar el botón de power. Ahí va. Ahí está. Acá ya se nos ilumina el botoncito. Aquí está parpadeando. Entonces, entre esta, que es la J2 de entrada de línea, y el J3, debe de haber el voltaje de línea. Y ahí vemos, aquí en el multímetro, vemos el voltaje de línea. Eso quiere decir que está funcionando nuestro relé y la tarjeta está operativa. Ahora sí, vamos a cambiarnos a la escala de Hertz. Vamos a poner la velocidad 3. Ya tenemos la velocidad 3 puesta, y en el conector de aquí de línea, que es el J2, y el conector del motor, que es el J4, medimos Hertz ahí y tenemos que tener aproximadamente 1.7 kilohertz, 1.6, 1.69, 1.7 kilohertz. Eso nos indica que está oscilando perfectamente bien la tarjeta y nos dice que está operativa. ¿Está bien? Ahora, si nosotros ponemos la velocidad 1,
nos tiene que dar aproximadamente 479, 500 o hasta 530 hertz. Aquí ya no son kilohertz, 490 hertz, y si ponemos la velocidad 3 se nos va a kilohertz. Ahí pusimos la velocidad 3, medimos nuevamente y ahí vemos 1.68 kilohertz. ¿Cómo sabemos que es kilohertz? Porque aquí nos aparece una K de kilohertz. Ahí está, 1.67 hasta 1.7 o 1.730 está bien. Con esto sabemos si la tarjeta está funcionando. Ahora hay que armar nuevamente la licuadora y pues probarla. ¿Qué les parece? Bueno, pues ya estamos en la cocina, vamos a probar la licuadora. Aquí la tenemos ya, tengo algunos ingredientes porque voy a compartir contigo un batido muy delicioso de fresa con plátano. Vamos a los ingredientes y sobre todo pues a probar la licuadora. Bueno, pues para este batido vamos a empezar con una taza de hielo, 2/3 de taza de fresas congeladas, 2 plátanos dominicos congelados, 4 cucharadas de leche evaporada en polvo, 1 litro hasta la marca de 1 litro con leche. Puedes usar leche light, leche entera, leche semidescremada o descremada, la que tú quieras. Hasta la marca de 1 litro. Tapamos. Encendemos y le damos al programa de granizados y frappés. Terminó el batido, está programado el tiempo, ahora sí vamos a probarlo. Pues bueno, nos acercamos un vaso y lo ponemos. Uy, muy cremosito. Ponemos un par de popotes, le ponemos también un toquecito de canela en polvo y perfecto. Bueno, pues mejor imposible. Buenísimo, a su salud. Bueno, pues así ha quedado la reparación completa y satisfactoria de esta licuadora, para que dure otros años más. Bueno, pues este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal dándole clic en el botón que está aquí abajo que dice suscribir o subscribe, y active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos, tips o video reviews. También recuerda que si quieres aparecer en el siguiente video, tienes que ser de los primeros 3 en dejar un comentario. Muchísimas gracias por estar aquí y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye bye.